Chicos, me estoy yendo. Como que no me gustó. Raro. No sé si es raro, pero yo creo que lo voy a aclarar a esto. Tipo, no quiero gente que tenga aros en el pito. No quiero gente que tenga aros en el pito, ni que haya tenido aros en el pito y que les queda un agujero abajo en la que te dé impresión, boluda. No me gusta. Me da impresión. No puedo. ¿Viste? Te la pido. Y señora, que me quedé encerrada. ¿Qué pasó acá? Así que no, viste, lo voy a aclarar ahora, boludo. En el perfil. Si tenés cosas en el aros en el pito, no me hables, boludo. No, detesto, boludo. Detesto para chupar, detesto para todo. Es incómodo para todo. Para coger y se lo sacan, ponele tipo que todo bien, viste, tipo, pero un forro no le podés poner con un aro en la happy. Se tiene que sacar, y uno se lo saca todo bien de última, pero para chupar ya es como que no me gusta, viste, no lo disfruto, no me pone incómodo. Si lo tienen puesto, me pone incómodo, y si se lo sacan, me pone incómodo el agujero que les queda. Eso fue lo que me molestó de este. Llego, boludo, y no tenía el aro, pero vi abajo del pito tenía un agujero. Le pregunté, digo, ¿tenías un aro? Me dice, sí, tenía. Entonces, no. No, no, no. Estuve un ratito y creo que me preguntó, ¿estás bien? Me dice. Le digo, sí, la primera vez. Después me vuelvo a preguntar, ¿viste? Le digo, no, en realidad, medio incómodo. Una cara de orto tenía yo. Me dijo, tipo, bueno, está bien. Me dice, tipo, lo dejamos acá, me dice. Bueno, está bien, tenía una cama de esas de Gart en el comedor de la casa, ¿viste? Esto me hace acordar a Jurassic Park, boludo. Este laguito así, que siempre vienen los botes y los dinosaurios aparecen de algún lugar. O soy yo la loca desquiciada que todo la hace acordar a Jurassic Park. Qué lindo, como un parque, un laguito, asientito así de enamorados, amamos, para encontrar el amor. Bueno, empecemos la historia del principio como corresponde. Me habla un pedazo de papu toro, de esos que son de película no por. Barbudo, barba blanca, ojos celestes, tatuado, grande. Yo te digo que 1,65, una cosa así. La foto así dominante, cuero, ¿viste? Toda la actitud, como siempre. Porque viste que lo que no tienen por un lado, lo tienen por el otro, ¿viste? Como que la carencia que tienen de un lado, la suplen con la actitud del otro, ¿viste? Obviamente con un agua salí, pero se veía en la foto que era un papupazo, que iba a entrar yo, iba a decir, tipo, me iba a hacer sombra, iba a haber una sombra que se acercaba, tipo dinosaurio, y me iba a comer, ¿viste? Bueno, no había ninguna sombra. Era como, ¿vieron King Kong? El trailer que aparece una sombra gigante que decís, no, viene un monstruo y terminó siendo un monito chiquitito. Bueno, exactamente lo mismo. No estigmaticemos, no está mal ser peticito. Nos encanta, vamos, yo soy peticito. Yo mido 1,72 metros. No sé si me entendés. No soy, es ella, tipo la alta costura. No soy alta costura. Yo soy gráfica, ¿entendés? Bueno, estoy cruzando el lago, mira. Vamos cruzando un caminito. Cuestión que lo veo en las fotos y digo, tipo, qué pedazo de papo. Así como, y tenía un pedazote. Un pedazo grueso, grandote, tremendo. El destructor. Era una cosa que decías, todo esto es una cosa de locos. Bueno, hasta que me crucé con la fatalidad. Llego a la casa, como habrán visto en el principio. Y, no, esto es una cosa de locos. Me abre la puerta, una cosita chiquitita. Más chiquitito que yo, una cabeza menos que yo, viste, dale. Por lo menos de mi altura, que ya somos, ¿no? Intermedio. Bueno, nada. Un a favor, un short con el pito así como medio parado, tiene un coso que le sobresalía. Estaba todo el peso de su cuerpo ahí. Igual era medio como que musculosito, un poquitito, tenía un tatuaje listo, tenía un plástico de un tatuaje que se había hecho recién. Así que bueno, esa actitud me gustó, barba. Dije, ay, bueno, vamos a ver. Le tocó el pito, el tipo como muy dominante. Y, oh, pero es agua, me trae un agua, no me la tomé. Sácate la ropa, me dice. Bueno, saco la ropa. Mira, te lo digo acá desde el lago, enamorándome.
me saco la ropa. Fue un momento tan difícil. Ay, mira la iguana, me muero. Para. ¿La ven ahí? Verde. Me mira, mira, me voy a mover a ver qué hace. Ah, no se queda ahí. Son cocoras estas, ¿eh? Ahí viene un patito. Cuestión que me hace sacar la ropa. Me saco la ropa yo, ¿viste? Sí, para, ¿y si nos sentamos a contarte la historia en el lago? Una historia distinta, una historia... Ay, escuchen la paz. Acá estaría para venir a tomar mate. Mirá qué lindo este lugar. Esto es lo impredecible de los apeluches. Nos sentamos acá en el lago. No hay como una muy buena vista, pero si hacemos un poquito capaz que así, capaz que se ve más porque un poco más el lago, ¿viste? A ver. Bueno, pará. Esta es la informalidad de los apeluches. De pronto salimos del Garch, nos sentamos acá frente al lago y te cuento lo que sucedió. Cuestión que me hace sacar la ropa. Me saco la ropa ya como media duditativa, ¿viste? Él estaba con el short ese que le marcaba. Me agarra así como de... me da un beso. Me dice, ponete de rodillas. Ay, enfrente de todo eso, ¿viste? Que era como una carpa tremenda. Y dice, tipo, esto me va a lastimar. Me pongo de rodillas y me dice, sacame el pantalón. Le voy bajando el pantalón hasta las rodillas, como siempre ansiosa, y le manoteo el ganso, ¿viste? Y me dice todo, como diciendo todo el pantalón, hasta abajo. Bueno, bueno, me distraje, perdón. Bueno, bueno. Le saqué el pantalón. Y le empiezo a tocar el pito. Raro, de toda rareza. ¿Se acuerdan que en algún momento les he contado un pito que como que tiene como mucha piel? Pero eran como pitos duros que tenían como, eran como una capa gruesa de piel. Esto era como medio raro. En algún momento me han preguntado, ¿no se habrá puesto algo, Martín? ¿No se habrá relleno? Y yo en los anteriores te digo que no. Pero en este, te la dudo un poco. Porque era un coso raro. Para mí que en el medio del pitulín tenía una especie de rellenón o algo. Porque era raro, era como una goma, era raro. Era incómodo. No podías ni siquiera chuparlo bien. Porque era raro eso. Más el agujerito de abajo que tenía del aro espantoso, horroroso ese. Ya fue como que no... Un poquito se la chupé, pero se la chupé así como... Y me dice tipo como que, ah, dale, trágatela, ¿viste? Y yo tipo como que hice que... Un poquito más ahí, pero no fui más allá. Y tenía un coso que le agarraba la bola, el otro plástico que le agarraba, claro, está sostenido con pilares ese coso. Un coso que le agarraba el coso y se metía otro coso. ¿Cómo me revienta eso? Dejen de meterse cosas en el pito, che. Qué pesados que son acá, boludo. Y todo tiene, y el aro y el coso y que te agarra y tipo, no, basta, basta, basta. Harta estoy, quiero un pito solo, sin nada. Que se pare solo, que no tenga que poner que aspirar nada, che. ¿Cómo te agota, boluda, toda esa cosa acá, todo ese exceso? Qué paja me da. Cuestión que tenía es esa cama slim, que es como una... Es un coso que es tremendo igual, ¿eh? Te das cuenta que es tipo para tener eso, es fabuloso. Porque le ahorra un montón de trabajo, me viene la paloma. Le ahorro un montón de trabajo al activo. No tengo nada, mi amor, para darte si no te doy. Qué atrevida que sos. ¿Cómo se nota que te dan de comer, eh? Hola, papu. ¿Estás transpiradito? Ay, no tengo nada, perrita, si no te daba. Una paloma mora. Cuestión que... Imagínate a todo eso le sumás un forro. Que ya era como raro de poner porque... Era una goma media rara, no sé qué, era un pito, pero para mí tenía una especie de relleno. Ay, me encanta porque ella en el parque con la naturaleza y la tranquilidad, ella hablando de tipo, ¿el pito tenía alguna especie de relleno? ¿Vos qué opinás? Vení, contame tu experiencia. A ver, ¿qué tenés ahí? ¿Aló? ¿Puede funcionar? Se la puedo chupar un poquito. Estoy con los roles puestos, Cuestión que me puso en la cama esa, preparó todo, se puso el forrito que igual tipo se le hacía como bajar un poco más y él lo tenía que agarrar así para darle sangre, parecía. Puso gel, me preguntó si quería, no quiero ni mencionarlo porque no quiero que me... Creo que no se puede decir po. Puedo decir po, nada más. Po, po, pero no Winnie Pooh. No po de Winnie Pooh. Po, del que le sigue con una P, le sigue con una E y le sigue con una R, ¿sí?
Termina en una cosa impresionante, en per. Cuestión que me preguntó si quería, le dije que no. Para quien no sabe, eso es algo, un tubito que se inhala. Y supuestamente te recontra remega, levanta y te reexcita, supuestamente. Nunca lo probé. Cuestión que dije, no, no quiero, no necesito, señor. Una chica natural, criada en Monte Chingolo, en Lanús este, papi. ¿Qué te pensás? Que cuando yo me andaba en los yuyos, que estaba de parada, me metía un coso de eso para ver si se me podía dilatar un poquitito más para que no me duela. ¿Vos te pensás que había tiempo de usar eso? Por favor. Y los chongos que yo tenía en ese momento, ¿vos te pensás que ellos necesitaban ponerse un aro para que se les ponga? No, mi amor, se ponía durísima esa, porque con esto era el aro. Esto era el aro que las paraba. No era ese aro inmundo, espantoso. ¿Cuestión qué? No, no, me quedé en shock. No, le digo, no quiero. Ah, enojada, ¿viste? Bueno, me pone arriba del coso ese, me pongo las patas en unos cosos, no me ató, obviamente. Y bueno, y ahí, ¿viste? Como que la puso y empezó como tipo a darle, ¿viste? Para eso también me pareció raro. Para lo grueso que se veía, yo sentía como que no sentía ese tamaño. No sentía ese tamaño en dureza. Claramente como que había algo que no era real. Así que me daba, ¿viste? Yo tenía una cara igual, dije tipo, ay, tipo, me quiero ir, decía yo. Y tipo, mi cara de emoción no existía, ¿viste? Yo estaba como media como paja. Me dice, ¿estás bien? Me preguntó un par de veces. Sí, sí, le digo. Hasta que llegó un momento que ya no me aguanté. Pero bueno, me está dando. Y me causaba gracia porque en un momento como que él te puede soltar en realidad con esa hamaca. Y esa hamaca se hamaca. Así que vos vas y venís. El chabón casi que le agarra el ritmo junto con, al contrario de la hamaca. Y estás haciendo todo el laburo. Es fabuloso, ellos no hacen nada, hacen tu 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 y vos con la maca venís. Es fabulosa esa maca. Cuando tenga mi sala de juegos me la voy a comprar. Cuestión que agarra y estamos así un poquito y me dice, ¿estás bien? Y le digo, estoy un poco incómodo, le digo. Me dice, ¿por qué un poco incómodo? Me dice. Y no respondí. Por esto, no voy a empezar a enumerar. Yo estaba con, ¿viste? Con, te están culo, estás malhumorada, ¿entendés? Yo estaba tipo... Y en un momento él me dice... Bueno, no, me dice, tipo, no, mejor lo dejamos entonces, me dice. Ay, dale, le digo. Me bajo del coso, me visto. Bla. ¿Te querés dar una ducha? Me dice, no, ahora me baño en casa. Me fui. Me dije, no me gusta, no estoy cómodo. Y me fui. Esa fue mi experiencia con el daddy este, que me parece que la tenía operada. Eso no era real. Así que nada, me indigné, ¿viste? Todo el exceso, todo el tiempo de esto, que el aro, que el coso, que el plástico, que la inhalada. Qué pesado, con los pájaros digo la naturaleza que nos transporta a un lugar de relajación, ¿no? De tranquilidad, puto luminoso. Te da un mensaje de amor y paz. Viste que es la que se viene ahora también, tipo dar un mensaje de amor y paz y redención y vamos, ser resiliente tú puedes, con todo. Sé una guerrera más. Así que bueno, eso. Nos vamos. Agarro mis petates, voy a tomar esta agua, espero que no tenga nada. Ay, se la tomo acá. Porque necesito mojar un poco la boquita. Y a ver qué agua me diste. Ay, por favor, pero sos un marginal. No es una Evian. ¿Qué es esto? Spring water, really? Pure aqua, dice. Sí, claro. Bueno, chicos, nos vamos. Mi papi se está yendo. Ahí voy, pa, amor. Dame un segundo. No corras, para que yo no corro. Dame un segundo. Ay, yes. Suscríbanse, chicos. Denle like, comenten, compartan. Y nos vemos en la próxima historia, en un próximo peluche. Nos vemos. Chao. Indignada.